Mis padres me llevaban al cine y yo a veces veía cosas que yo no entendía nada, ¿no? Pero me impresionaban, ¿no? Recuerdo Isadora de Carol Reis, ¿no? Que fue una película que me impresionó muchísimo porque yo creo que fue la primera vez que fui consciente de lo que era un flashback. La película empieza con Isadora de niña que manda el certificado de boda de sus padres, ¿no? Y a mí esto me impresionó mucho. Yo creo que no me he casado porque cuando tenía 7 años me llevaron a ver esta película, vi eso y pensé, esto de casarse es horroroso. No, no, no. Tuve la oportunidad y la fortuna de conocer a Vanessa Redgrave hace poco, ¿no? Intentaba contarle hasta qué punto esa película y ella y son esas imágenes que llevas contigo, ¿no? Y que te marcan y sobre todo que te hacen ver que hay un mundo, ¿no? Más allá del tuyo y que las películas me lo enseñan pues, por una rendija. He conocido a mucha gente a la que admiraba, bueno, gente a la que admiraba y que se me cayeron mucho del pedestal. Abel Ferrara y yo estuvimos de jurados en un festival en Chile. No es que yo le cogiera manía, ¿no? Sino que todos los 5 miembros del jurado es que no vino a ninguna de las sesiones del festival y luego quería opinar, ¿no? Porque se había tomado unas cervezas con uno de los que presentaban películas, ¿no? Simplemente no estuvo en la reunión final del jurado porque no estaba bien el hombre, no estaba para opinar. Yo con el cine he ganado un dinero que es, no sé, el equivalente pues, a un profesor de un instituto, ¿no? La publicidad es otro nivel. La publicidad pues, te da, primero, es la oportunidad de viajar por todo el mundo, la oportunidad de currar con equipos acojonantes. O sea, he trabajado pues, desde Darius Congi, Escoffier, Storaro, o sea, yo he hecho publi con los grandes del cine e intentado aprender de eso, ¿no? Yo me acuerdo que el primer rodaje de publicidad que yo fui, que ya acababa de entrar, tenía 18 años, acababa de entrar en una agencia de publicidad como a prueba. Y entonces oí que había un rodaje que lo estaba iluminando John Alcott, ¿no? Y yo decía, pero John Alcott, el de 2001. Sí, sí, ¿no? Entonces me acuerdo que el primer rodaje publicitario al que fue un rodaje donde estaba iluminando John Alcott, ¿no? Y tú veías que se estaba quedando ciego y tú veías cómo se acercaba con la cara a la luz y cómo iluminaba. Evidentemente, eran los momentos en que había que iluminar, quisieras o no quisieras, con toda la artillería.